¿Quién es Ramiro Calle? ¿Cómo te definirías? Sobre todo me definiría como una especie de sabueso que no deja de buscar lo que llamaría un conocimiento superior, otra realidad que se nos escapa. Soy en este sentido un explorador de la consciencia, que creo que podemos obtener una sabiduría que nos está vedada y velada hasta que trabajamos nuestra vida interior. Desde muy pequeño tú decías que experimentabas lo que era la soledad del ser, ¿no? El vacío existencial, y empezaste a buscar, a buscar, a buscar. Esa insatisfacción, ahora vista con perspectiva, ¿fue un regalo para ti? Esa insatisfacción, en cierto modo, es un obsequio que te hace la naturaleza, que se despierta o se activa ese mecanismo de la búsqueda, pero también, por otro lado, es un grillete, porque es siempre como un lorito que está ahí dentro, que no te deja, que te invita a seguir explorando, profundizando, sondeando en otras realidades que escapan a los sentidos ordinarios. De alguna manera yo diría, África, que es una sed, una gran vehemencia que te moviliza a buscar, repito, otros aspectos de la vida que no son los puramente superficiales. Por un lado, te procura mucha riqueza, pero por otro lado es cierto que te procura mucha ansiedad, mucha insatisfacción, esa que llamo efectivamente la soledad del ser, que es como un llamado interior que te lleva siempre a estar buscando lo que está más allá de lo puramente aparente y material. ¿Y dónde nace esa sed, ese vacío, esa necesidad de buscar y de completarnos al fin y al cabo? Tú lo has dicho muy bien, África, es completarnos. Lo que pasa es que nos sentimos medio completos y entonces hay un afán, un anhelo desmedido por querer completarnos. Es un poco como el que ha perdido el paraíso, pero tiene esa nostalgia de otro modo de ser, mucho más pleno, más completo, y entonces lo busca con enorme vehemencia. Lo que tú me estás preguntando, inquiriendo, yo se lo pregunté a un maestro de la India y me dijo, es muy misterioso por qué en unas personas se activa ese anhelo de búsqueda y en otras no. Pero es así, es un poco lo que decía, entrando en el terreno de la mística cristiana, San Juan de la Cruz, cuando hablaba de ese anhelo infinito que le atormentaba por la ausencia de la presencia y la figura del ser amado, para él lo absoluto, pero que también se puede llevar indudablemente a la vida cotidiana. Sí, pero también decía San Juan de la Cruz, ¿no?, que se sabe no sabiendo. Sí, es que eso es lo que nos alienta a los que, entre comillas, llamaríamos buscadores de lo eterno, buscadores de lo supremo. Lo que nos alienta es que sabemos que hay un conocimiento más allá del conocimiento ordinario, pero que hay que trabajarse para que vaya poco a poco aflorando, despertando en uno. Ese conocimiento, África, no está en la mente ordinaria, no está en el concepto, en la idea, no está en lo puramente analítico o lógico. Ese conocimiento de orden superior pertenece más al universo de la sabiduría, de lo intuitivo, de aquello que no se puede captar a través de los órganos sensoriales, pero sí por otros medios que podemos activar en nosotros. Es aquello que está más allá de la mente ordinaria, del pensamiento ordinario. Dicho en términos un poco de la neurociencia, en el cerebro, como sabes, se ha hablado mucho en los últimos años de los dos lados del cerebro, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. El hemisferio izquierdo es la lógica,
es lo secuencial, es el análisis, es lo conceptual. El hemisferio derecho es lo intuitivo, el yoga, el zen, la mística, la poesía, el arte. Tenemos que utilizar los dos lados del cerebro porque indudablemente hay que vivir en esta vida cotidiana, pero lo que es una lástima es que no desarrollemos lo suficiente ese lado creativo, revelador, intuitivo del cerebro, que es el lado derecho. ¿Quién es el que busca? Y el que busca nos está buscando a sí mismo sin saberlo. Esto que planteas es muy interesante. El riesgo es que a veces entramos en un bucle o un callejón sin salida o un atolladero. Tenemos que considerar África humildemente que el tornillo de un portaaviones no puede conocer todo el funcionamiento del portaavión. No tenemos a veces la suficiente capacidad para descubrir nuestros orígenes. Pero, sin embargo, al experimentar ese llamado de la búsqueda, lo que queremos es peregrinar hacia aquello que éramos antes de estar limitados en este cuerpo y en esta mente. El ser humano quiere conocerlo todo, pero qué gran paradoja. No tratamos de conocer al conocedor. Estamos dando vueltas alrededor de una luz, pero no nos dirigimos directamente a la luz. Por eso es tan importante que si se activa en nosotros esta llamada, esta inquietud, este convertirnos en sabuesos de la última realidad, sepamos también enfocarlo adecuadamente, sin impaciencia, sin exceso de vehemencia, sin angustia, pero sabiendo que hay que trabajarse interiormente. En cierta manera, para liberarte hay que dejar de buscar, ¿no? Salir de ese bucle. Hacemos un gran esfuerzo para llegar a lo que podríamos llamar el esfuerzo sin esfuerzo. Pero ese esfuerzo, esa entrega, esa incondicionalidad, tenemos indudablemente que ponerla sobre el tapete. No nos queda más remedio que activar potenciales que se nos escapan. Eso requiere un esfuerzo, pero luego vendrá la inspiración y la revelación que esos mismos potenciales nos van a regalar. ¿Somos aquello que no se puede pensar? Después de todo lo que me has dicho, ¿somos aquello que no se puede pensar? Cuando tú ya entras a etiquetarte o a calificarte, ¿dejas de ser realmente quién eres? Y entra el ego. En el momento África, que nos identificamos ciega y mecánicamente con el personaje, dejamos de ser nosotros mismos. Yo a mis alumnos en clase les pongo el ejemplo del actor. Si un actor se identifica tanto con su personaje que deja de ser él mismo, se aliena. Y para reequilibrarle tendríamos que de nuevo convencerle de que él no es el personaje, sino que él está más allá del personaje. El problema del pensamiento es que en lugar de utilizarlo, nos utiliza. Y también el problema es que le hemos dado un carácter de omnipotencia al pensamiento. Y como me decía un maestro hace muchos años en la India, al final el saber nos lleva a saber que sabiendo no llegamos a lo que tenemos que realmente saber. O cuando le pregunté a un maestro, ¿para qué entonces el pensamiento en la búsqueda interior? Y dijo, para suicidarse, para rendirse y que puedan surgir en nosotros otras funciones que tenemos totalmente atascadas. Esto no quiere decir ni mucho menos renunciar a la cultura, al diálogo, al pensamiento, al concepto, porque en la vida diaria tenemos que utilizar esa mente doméstica, esa mente funcional, pero en la vida interior espiritual hay que dar un salto, ir más allá de esa mente que tanto nos limita, porque ha llegado un momento africano en que la idea usurpa el lugar de la realidad y estamos tanto en la cosa
que no estamos en lo que es. Y como dijo Krishnamurti, la palabra no es la cosa. Y más allá de la cosa que vemos, está lo auténtico. ¿Es toda una ilusión? Desde el punto de vista de un conocimiento supremo, es tan ilusorio como cuando por la noche soñamos, lo vivimos intensamente, pero al despertar nos damos cuenta que se ha desvanecido, que era muselina. Pero el hecho de que fuera ilusorio no quiere decir que no represente un gran dolor cuando algo es doloroso. Hay un cuento muy hermoso que recojo en mis libros de cuentos espirituales de Oriente. Un maestro está siempre hablando de desapego, desapego. Pero entonces se muere su hijo y comienza a llorar desconsoladamente. Y los discípulos le dicen que no te vea la gente porque llevas tantos años hablando de desapego y de que todo es ilusorio y ahora te llegan las lágrimas a los pies. Y el maestro responde, pero es que es tan doloroso perder un hijo ilusorio en un mundo ilusorio. Por tanto, que no nos malinterpreten. En un nivel es ilusorio, en otro nivel es real. Por eso todos nos estamos moviendo en realidades paralelas. ¿Cómo se trasciende al ego? ¿Se puede trascender siendo, estando encarnados, viviendo en una sociedad? ¿Se puede realmente trascender al ego? ¿Lo necesitamos para estar en sociedad? Ahí has puesto el dedo en la llaga. El gran problema, lo ilusorio, es el ego. He aprendido desde hace muchos años, otra cosa es que sea capaz de seguirlo, ¿no? Pero he aprendido desde lo más profundo de mí que lo que es bueno para el ego es malo para el ser. Porque el ego es el gran falsario, el ego es un prestidigitador sumamente hábil que una y otra vez nos engaña, hasta cuando creemos que no es ego. Eso también es ego. Y ahí hay que realizar todo el trabajo de orden psíquico y espiritual. Si queremos desenvolvernos armónicamente y aspirar a otra manera más cuerda de ser, tenemos que desmantelar la estructura muy complicada, eso sí, muy sofisticada del ego. Porque el gran engaño es el ego. Tu pregunta es muy interesante. ¿Podemos llegar, sobre todo en una sociedad egocéntrica, narcisista, competitiva, alienada, a trascender el ego? Yo diría que si no a trascenderlo, a tenerlo bajo sospecha y a por lo menos estudiar y resistirnos un poco más a nuestras reacciones egocéntricas. El problema, como decía antes en el ejemplo, no es ser un actor. El problema es creerse el papel que interpretas. Si tú eres consciente de tu papel y no te envaneces y no te jactas, entonces el ego poco a poco lo estás debilitando, por lo menos le controlas en cierto modo. ¿Y la mente se puede llegar entonces a liberar de todos sus programas, creencias, patrones? El pensamiento y el ego son hermanos gemelos. Cuando suspendes el pensamiento, ¿dónde está el ego? En un momento que tú te quedas abstraída, ensimismada, contemplativa, ¿dónde está el ego? Lo que alimenta el ego es el pensamiento, es su suministro, su energía. Si aprendemos a dominar un poco y encauzar el pensamiento, también seremos capaces de darle la gran batalla al ego. Eso requiere constancia, requiere un método, requiere, diría entre comillas, una ascesis, no en el sentido ascético de penitencia, sino de poner límites precisamente a ese ego para ir un poco más allá del ego. En ese momento es cuando aparece el silencio en mayúsculas, ¿no? Que alguna vez te has referido tú a él, ¿no? Ese silencio que está en el centro de un huracán. ¿Cómo se llega a ese punto, ¿no? ¿Cómo se trabaja esa transformación día a día?
Me preguntabas hace un momento, que es muy interesante que no perdamos también esa vía de razonamiento, me preguntabas si hay que trascender ideas, creencias, patrones. Sí, hay que ir poco a poco sabiendo independizarnos o liberarnos de todas esas huellas que han quedado muchas en el inconsciente y que en el yoga llamamos sanskaras, impregnaciones, huellas, engramas cerebrales que son como surcos repetitivos de conciencia, como cuando se rayaba un disco de vinilo y que es muy difícil salir de ahí. Solo a través de una práctica, no solo la meditación, con lo poco que meditamos, hay que decirlo y ser franco, es insuficiente. Meditar media hora es mejor que no meditar nada, pero hay que apoyar la meditación con otras técnicas, el autoexamen, la autoinvestigación, la autoobservación, muchas más técnicas y sobre todo seguir la triple disciplina, que es la disciplina de la ética genuina, que nada tiene que ver con la moralidad convencional, la disciplina del dominio de la mente y la disciplina del desarrollo de la sabiduría o entendimiento correcto. Lo que pierde a la humanidad es la ofuscación. Todos estamos ofuscados y en la ofuscación entroncan las dos tendencias más nocivas. Una, la avaricia o avidez, y la otra, el aborrecimiento o el odio. Y la mente se convierte en una fábrica de sufrimiento para nosotros, para los otros seres humanos. Y lo que es más terrible y lamentable para criaturas inocentes a las que le debemos todo, como son los animales. Entonces, ¿todo ello de dónde nace? Ofuscación, avaricia y odio. Si lográramos liberarnos de esas tres raíces perniciosas de la mente, entraríamos en un estado de conciencia que no nos lo podemos ni imaginar tristemente ni ensoñar. La transformación requiere mucha paciencia y mucho esfuerzo, esa transformación de la que me estás hablando, ¿no? Un compromiso con uno mismo diario. Requiere mucha motivación, requiere compromiso, requiere disciplina y requiere algo esencial. Si tenemos las herramientas, vamos a utilizarlas. Afortunadamente, desde la más remota antigüedad, ha palpitado y ha pervivido lo que se llama la sabiduría perenne, es decir, un conjunto de enseñanzas y métodos para humanizarnos. Somos animales. Hay gente que le hace mucha gracia, algún ignorante estúpido, esto de que seamos homo animales. Se ríen del término. No, es que no somos humanos. Estamos a medio camino entre los animales y los seres humanos. Y lo que hay es que poner los medios para realmente humanizarse. Porque de otra manera tenemos lo peor del ser humano, porque no hemos llegado a serlo, y lo peor del animal, porque tampoco seguimos los dictados del grupo animal. Ese tránsito de ser homo animal a ser humano es altamente complicado, pero es posible, y por eso se nos han dado todas las técnicas, todos los métodos, todas las enseñanzas, pero como todo, hay que probarlo. Hay que exponerse y hay, como tú decías, que adquirir un verdadero compromiso en ello. Esto no quiere decir, cuidado, que la gente lo malinterpreta, que no podamos disfrutar, que no podamos divertirnos, que no podamos aprovechar el deleite de los sentidos. Pero parte de nuestra energía tiene que ser puesta en otro plano, en otro terreno que no sea el puramente material. El gran problema es que incluso la ciencia se ha materializado a veces de tal modo que le da la espalda a todas estas realidades, cuando el verdadero científico es un libre pensador que, libre de juicios y de prejuicios, tiene que indagar en otras realidades. Si no, tiene una visión totalmente esclerótica y estrecha. Dices que el ser humano es un intento fallido
Y que está en constante evolución. O sea, nosotros que no hemos llegado todavía a ser seres humanos, como dices, estamos en evolución hacia ello. Pero ¿para qué? ¿Para qué necesitamos evolucionar? Mira, mientras estamos aquí, ya que hemos venido a África, en lugar de preguntarnos tanto a veces, ¿y por qué he venido?, que es una pregunta básica, o ¿para qué he venido?, ya que estamos aquí, vamos a tratar de ser mejores para nosotros y para los demás, incluso si la vida fuera un corto espacio entre dos universos infinitos de vacío. Este rato que vamos a estar aquí, por lo menos tratemos de encontrar paz interior y tratemos de encontrar amor entre los seres que estamos viviendo en este planeta, ¿no? Ese dicho que hay, que escuché en la India hace muchos años, de que este planeta sin el ser humano sería un paraíso. Eso es cierto. Y aunque toda vida es sagrada, hay algo que es indiscutible. El ser humano tal y como es prescindible. Es que, ¿qué hacemos aquí? Si no hacemos nada bien, si no es para ayudar al planeta y a los animales y a los árboles y a las plantas, ¿qué hacemos aquí? Crear odio, crear codicia, crear celos, crear envidia. Luego, más que pensar dónde podemos llegar, ya estamos aquí y ya que estamos. Para mí lo más importante de la vida es la paz interior más el amor. Y sin embargo, la gente ni ama ni tiene paz interior. Pero es porque nos han metido en el cerebro una serie de valores que, como dijo Hermann Hesse ya en 1920, no creo en ninguno de los valores de esta sociedad. Ya has nombrado el amor. No sabemos amar. ¿Qué es amar? Ni idea. No, no, no tenemos ni idea. Además es muy difícil expresarlo. El mismo gran místico sufí Rumi dijo, y cuando voy a escribir sobre el amor, se rompe la mina de mi lápiz, dando a entender que el amor es amor, es inexpresable. Es una palabra muy manoseada, pero que realmente luego tú lo has dicho. Y ya lo decía el gran psiquiatra Jung, no tenemos idea de lo que es amar, porque amamos desde el ego. Y el amor desde el ego siempre es egocéntrico, siempre es un poco manipulador, posesivo, se basa en exigencias, en reproches, en celos. Habría que encontrar un tipo de amor que está más allá del ego. Aquí hay que aplicar, para no desanimarnos, ese adagio que dice, vamos a ir aunque no lleguemos, aun si no llegamos a la meta. Pero vamos a seguir poco a poco avanzando hacia la misma y aprender a valorar cosas realmente importantes. Pero como falla el discernimiento, como fallan nuestros enfoques, como nuestra visión está a veces ofuscada, entonces nuestro proceder no es el correcto. Y ya que tengo esta oportunidad, África, me gustaría decir algo que es una tesis que he alentado desde hace muchos años. Si la mente del ser humano no cambia, nunca cambiará nada. Esto es indudable. Si dejamos el cambio a los políticos, ¿qué nos espera? Si los políticos son unos individuos que nos dominan desde un despacho, ellos se meten en un despacho y de acuerdo a lo que ellos quieren para ello, tienen el poder de luego dominar a toda la humanidad. No podemos dejar las cosas en los dirigentes, en los gobernantes, en los políticos. Tenemos que aprender a cambiar nosotros mismos. Y si por cada país hubiera una persona realmente despierta, cambiaría la faz del mundo. Pero todos estamos aborregados, viviendo en una especie de sonambulismo compartido. Me acuerdo, me venía a la cabeza la frase de Gandhi, ¿no? De sé tú el cambio que quieres ver en el mundo, sé tú el ejemplo que Cierto. quieres ver en el mundo. Cierto. Es que es muy importante que comprendamos ese punto de responsabilidad que tenemos. En ese sentido, tenemos que hablar, y sé que lo has dicho en muchísimas ocasiones, ¿no? De cómo se ha manipulado toda la sabiduría de Oriente en Occidente.
y se ha convertido en un supermercado de la espiritualidad. Y me gusta mucho cuando tú hablas de que yoga es desapego y en Occidente vendemos el yoga precisamente como un apego al cuerpo. ¿Cómo reconciliar eso? ¿Cómo salir de ahí, de ese supermercado de espiritualidad? Y África, y el yoga es no ego, y alimentamos a través de las técnicas de yoga y otras falseadas el ego y lo potenciamos, y así sucesivamente. O sea, hemos tomado un anti-yoga, un anti-zen, un antibudismo, un antivedanta y un antitantra. Tenemos un don especial para mercantilizar y de paso prostituir las más antiguas enseñanzas de Oriente, pero no solo enseñanzas de Oriente. Si cogemos las enseñanzas de los padres del desierto, si cogemos las enseñanzas de los eremitas, de los bosques, de los ascetas, hemos hecho lo mismo, porque todas las iglesias instituidas también hay que ponerlas bajo sospecha, y porque la mente humana es tan codiciosa que todo aquello que captura es no para liberarnos, sino para esclavizarnos de nuevo a través de todo lo que es material. Es un trabajo que tenemos que hacer individualmente, que Buda no nos engañó cuando hace 2.500 años dijo: tú eres tu propio refugio, ¿qué otro refugio puede haber? Pero sí, vamos contracorriente. Es despertar en un dormitorio donde hay 6.000 millones de humanos durmiendo es muy difícil, porque despiertas, te contagian su sueño de mecanicidad y te vuelves a dormir. Por eso hay que ir sumando conciencias lúcidas, pero es muy difícil, es poco a poco. ¿Y cómo ir recuperando las raíces de ese yoga, ¿no? Las raíces auténticas del yoga. Es una labor para cada uno de nosotros. Tenemos cada uno de nosotros que investigar en el yoga tradicional, en lo que es realmente el yoga, y apartarnos, si se me permite decirlo, de dos líneas de yoga que son igualmente equivocadas. Una es lo que he venido a llamar el yoguismo. El yoguismo es simplemente calistenia. Es simplemente que quiero ser el más flexible del cementerio y me jacto de que soy más elástico que tú, y el postureo de las actrices, todo eso. Eso es yoguismo. Eso no tiene que ver nada con el yoga. Eso es como si nos quieren hacer creer que el juego de damas es el juego de ajedrez. No, señores, son dos cosas muy diferentes, yoga y yoguismo. Esta es una línea, el yoga gimnástico agresivo, que es para sudar, para adelgazar, para eso hacer otro deporte, que hay que evitar. Y la otra línea, no sé si es peor, que es lo que llamaría la línea edulcorada del yoga, el buenismo, el sectarismo, el cámbiate de ropa, cámbiate de nombre, la pleitesía y la obediencia ciega y abyecta al gurú. Esas dos líneas hay que evitarlas. Hay que tomar el yoga como un método aséptico de evolución interior y de mejoramiento. Todo ser humano puede cambiar. Es que, ya que hablábamos de amor, por ejemplo, cuando Erich Fromm escribió su celebérrimo librito bestseller, El arte de amar, le preguntaron: ¿se puede aprender a amar? Y dijo: sí, somos seres de aprendizaje, podemos aprender a amar y podemos aprender a ser más libres y más conscientes y más tiernos, pero es aprendizaje también. Pero claro, ¿qué nos enseñan en las escuelas? ¿Qué nos han enseñado en la universidad? En las escuelas no te enseñan a respetar a los animales, no te enseñan a abrazar a un árbol y amarlo, no te enseñan ejercicios de verdad que ayuden al cuerpo, no te enseñan a alimentarte, a respirar, a ser respetuoso, sino que te atiborran con una serie de conocimientos que son inútiles y que luego, qué curioso, estamos años
incluyéndolos en las neuronas para luego tener que estar años tratando de liberarnos de todos esos fardos inútiles. Es verdad, porque la vida más que aprendizaje también es desaprendizaje. Hay más, tú lo sabes, que desaprender que aprender. Totalmente. Hay que arrojar muchísimas cosas por la borda. Hay que liberarnos de todo lo que es en nosotros adquirido. Primero, indagar qué es en mí lo más real, qué es en mí lo más adquirido. Pero hay en todos un yo real, un yo adquirido. Lo adquirido, cuanto antes seamos capaces de soltarlo, mucho mejor. Se requiere una enorme intrepidez, porque para desenmascararse hay que ser muy valiente. Vemos lados en nosotros que no nos gustan absolutamente nada, pero si no ves las espinas, no puedes sacarlas, obviamente. Esa comprensión que duele, que escuece al principio, pero que luego libera, ¿no? Pero también hay una parte de la vida muy sabia que fluye sola que te va mostrando el camino, ¿no? Lo que en el budismo, y tú hablas muchas veces de ello, son los tres mensajeros, ¿no? La vejez, la enfermedad y la muerte. Si supiéramos utilizarlos, son grandísimos mensajeros, son verdaderos despertadores, nos zarandean psíquicamente para mostrarnos una realidad que queremos ocultarnos, pero que está ahí y que está ahí para todos los seres sintientes, porque enfermedad, vejez y muerte es lo que representa el llamado sufrimiento universal. Pero somos a veces tan obtusos, estamos tan poco evolucionados que ni siquiera esos tres grandes despertadores tienen la capacidad de activarnos. Si supiéramos verlos, nos daríamos cuenta, lo primero, que no hay tiempo. Es que es un error creer que hay tiempo. La vida parece que te da tiempo, pero es lo que llamaríamos la enfermedad del mañana. Todo lo postergamos para mañana y el mañana nunca llega. El mañana es hoy y lo que tenemos que hacer de bueno, de constructivo, es indudablemente hoy. Pero como todos creemos que los demás se mueren y nosotros no, pues ya es ahí está el problema. Nos permitimos todo porque creemos que somos inmortales en este cuerpo. ¿Pero existe la muerte, Ramiro? Existe la muerte para la forma y el nombre, pero lo que no ha venido no se puede ir. Y hay que indagar qué ha venido y si ha venido, si se puede o no se puede ir, y si eso es antes y después, o si solamente es un lapsus. Ahí entramos en el mundo de las creencias o de las experiencias. La creencia no transforma, la creencia te deja como eres. La experiencia transforma y por eso urge esa necesidad de experimentar y de experimentar, sino dejar que nadie nos lave el cerebro con creencias tampoco religiosas, pseudo-religiosas, espirituales. No tenemos que ser imitadores, no tenemos que ser copistas, tenemos que encontrar nuestro propio guía interior. De hecho, un maestro exterior solo tiene una función: conducirte a tu maestro interior. Qué bonito. Ramiro, ya terminamos, pero ¿se deja de ser alguna vez aprendiz? En mi libro más celebrado, mi novela o relato iniciático, El Fakir, yo declaro: soy un aprendiz y el deber de todo aprendiz es seguir aprendiendo. Y quizá lo bueno que tiene esta larga marcha de la autorrealización es que el fin está tan lejos que no vamos a llegar a él y desilusionarnos, sino que siempre es proceso, proceso, proceso. Con referencia a lo que me decías de la energía o no, o la presencia más allá del cuerpo, yo lo que sí puedo decir es lo que dijo uno de los más grandes sabios de la India, Ramana Maharshi, que cuando iba a morir le dijeron: pero no te vayas. Y él dijo: pero ¿dónde voy a ir? Siempre estaré aquí. Tú lo has vivido en tu propia carne, ¿no? Ese límite entre la vida y la muerte.
lo he vivido, he estado, ya que hablaba del fakir, que es un maestro volatinero, un maestro alambrista, he estado haciendo alambrismo entre la vida y la muerte, primero cerca de un mes en coma en la UCI y luego estuve otro mes en planta y contra todo pronóstico, pues sobreviví, pero me habían dado 4 horas de vida. Esa enfermedad fue un gran despertador. Tuvo dos cosas muy buenas, ese mirar al otro lado de la vida, de los fenómenos y de lo ilusorio. Dos cosas muy buenas. Una, que me sirvió de despertador. Y otra, que cuando ya pensaban que no iba a volver a casa, me trajeron el que sería mi gran amigo, mi gran camarada, mi gran amor, que es un gato llamado Emil, que desde el principio me simbioticé espiritualmente con él y ha sido mi gran maestro gatuno y mi gran amor. Luego, lo que aparentemente a veces es un obstáculo puede servirnos para relanzarnos también en la motivación y en la búsqueda. ¿Y qué te enseñó? Explícame, ¿qué te enseñó en esa Emil, simbiosis? Sí. esa simbiosis todo, me ha enseñado todo. De hecho, voy a escribir un libro que se va a llamar Lo que he aprendido de Emil. Me enseñó todo porque, ya que hablábamos de más allá del pensamiento con un animal, hay un grado de sensibilidad tan enorme que utilizas otra manera de comunicarte que no es comunicación verbal, es comunión. Es lo que yo llamo amor, el amor del alma, que es muy superior al amor de la mente. Es que se abren todos los canales de incondicionalidad y de entrega. Y de los animales aprendemos lealtad, aprendemos bondad y aprendemos lo que yo más he aprendido de mi gato Emil y aprendo que es ternura, ternura, ternura. Esa ternura que tendríamos como una energía preciosa que compartir con todos los seres sintientes. Por lo que me estabas describiendo, ¿no? Desaparecen las formas y solamente hay como unidad, que al fin y al cabo es. Corazón, unidad. Tú lo has dicho, África, unidad. En ese momento no hay distancia, no hay tú y yo. Hay unidad. Es el encuentro real de dos almas y de dos corazones. Y yo siempre le digo a la gente, tened animales domésticos, hasta el término mascota me parece detestable, odioso. Tened animales domésticos porque al principio es mucho más fácil amarles que a cualquier otra persona, porque yo siempre he dicho, Emil es el ser que más me quiere porque no me juzga. Un animal no te juzga, no te reprocha, no es rencoroso. Tienen una capacidad enorme para abrir el corazón y luego esa apertura del corazón la podemos irradiar en todas las direcciones. Me resulta curioso, ¿no? Un hombre como tú, que ha hablado con los grandes líderes espirituales, ha recorrido el mundo en busca de preguntas, de respuestas, de encontrar el propio sentido a la existencia. Lo has experimentado prácticamente todo en tu vida y llega Emil. Sí, lo digo claramente, es mi gran amor, porque me ha hecho vibrar en dimensiones amorosas que no conocía, porque te abre el alma, porque se caen las barreras, porque el ego queda aparcado. Y cuando realmente hay una comunicación que no es de ego a ego, eso es comunión. Comunicación es verbal, la comunicación es muy engañosa, es falsaria. Yo te puedo decir, África, te adoro y estarte odiando, te puedo decir, te odio y estarte amando. Pero cuando la mente se deja y el intelecto y entras en una corriente de conciencia diferente, ahí aflora el verdadero sentimiento y eso nos lo hacen sentir los animales. Y aquellos que no aman los animales, ¿sabes por qué es? Porque no les miran a los ojos. La mirada del animal es tan pura
que si mirásemos a los ojos de los animales, les amaríamos, pero no saben lo que se pierden todas esas personas que no aman a los animales, y ya no te digo nada lo que pienso de aquello, de aquellos que les maltratan o les utilizan para su diversión. Me parece execrable y, claro, para mí esa gente no son seres humanos. Y en este sentido, no sé si conoces la aseveración de Mark Twain sobre los gatos. No, no la Cuando conozco. Dijo, si se cruzaran la raza humana y la raza gatuna, perdería mucho la raza gatuna y ganaría mucho la raza humana. Para despedir, Ramiro, una frase o lo que tú quieras, lo que tú creas que bueno, lo que tu corazón te diga ahora mismo que tienes que decir. Lo que me digo a mí mismo todas las mañanas. Ojalá lleguemos a ser lo que realmente somos. Y ese ser que podemos llegar a ser nos debe dar toda ilusión, toda energía, toda motivación. Quitarnos la máscara para terminar siendo nosotros mismos, y entonces florecerá nuestra verdadera esencia. Es como cuando los alumnos me vienen a decir: Ramiro, ¿qué puedo hacer? Ayúdame, dame tu aliento. Les digo, pero si tú eres tu propia luz, enciende tu propia luz. Yo creo que cada uno puede encender su propia luz. Ramiro, dime solo una cosa, porque hace unos días hablaba con un amigo y me decía, todas estas personas que han hecho un camino espiritual tan, tan profundo, ¿no? Y un camino de autoconocimiento, de trabajo constante a lo largo de toda su vida, ¿llega un punto en el que ya no hay sufrimiento y hay paz? Fíjate, cuando alguien me pregunta qué es la felicidad, yo siempre le digo que nunca entiendo la felicidad en términos de placer-dolor. Porque cuando hay placer habrá dolor, y cuando hay dolor en algún momento habrá placer. La dicha más profunda es la paz interior. Esa es la verdadera dicha. No hay que equivocar diversión, entretenimiento, distracción, que está muy bien, con otro tipo de vivencia mucho más rica, que es indudablemente la paz interior. Así que yo, cuando ya me desapegue de mi gato, encontraré el nirvana. Mientras tanto, tú y yo tenemos que estar ahí luchando contra el apego a nuestros gatos. O sea, mientras estemos en esta vida, difícilmente alcanzaremos el nirvana, ¿no? Hay que seguir el camino. Pero lo que te decía antes, vamos a ir aunque no lleguemos. Y algo también esencial, que aunque no conquistemos totalmente el paraíso interior, ya el hecho de conquistar pedacitos, eso es muy importante. Y África, si un día el ser humano es consciente de lo que ha hecho con los animales, enloquecerá. Porque lo que se hizo con los negros, con los aborígenes, con los indígenas, con los indios, se ha hecho constantemente y se sigue haciendo con los animales. Quizá un día nos demos cuenta de que forman parte de nosotros y que no han sido creados para utilizarlos o explotarlos, sino para que ellos nos acompañen y nosotros les acompañemos a ellos. Pero tú lo has dicho antes, ¿no? Es un trabajo de la mente del ser humano, ¿no? Y mientras el ser humano se considere superior, mientras no conecte directamente con la humildad de que todos somos conciencia, una conciencia única y una sociedad única, una humanidad única, cierto, seguirán existiendo estas... Mientras la ola siga siendo tan petulante que se siga creyendo diferente del océano, la ola no tiene nada que hacer. Cuando la ola recupera la conciencia de que nunca dejó de ser el océano, entonces recupera a su vez su verdadera esencia. El gran pecado, el gran error, la gran locura de esta sociedad es estar constantemente alimentando el ego, el envanecimiento, el yo soy superior a ti, todo eso es terrible. Pero
como eso no cambie, no va a cambiar nada, porque como la mente es el mundo y el mundo es la mente, si la mente no cambia, no cambiará nada. Todo está escrito, todo está dicho, pero nada lamentablemente está hecho. Con esas palabras nos quedamos, Ramiro. Abiertas a Muchas la gracias. reflexión, en silencio. Muchas gracias, Ramiro. Ha sido un Muchas grandísimo gracias placer. por todo, ¿eh? Gracias por tu generosidad y gracias por todo. Gracias a ti. Gracias. Namaskar. Namaste. Entrego mi corazón. Entrego mi corazón. Justo, ¿eh? Gracias. Gracias por todo. Muchas gracias.